¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente, fallas de la tecnología, se nos borró el clip donde empezamos a iniciar este video. Y pues como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, hicimos un tour en Puerto Vallarta, que está muy padre para aquellos que quieren ir a donde se grabó la película de Depredador, pues este es el tour ideal. Y pues también si quieren manejar por ahí una ATV, irse a nadar, irse a disfrutar un ratito relax, este tour es ideal para ustedes. Hay muchos horarios, muchas salidas, de hecho nosotros salimos por ahí de las 12 del día, más o menos aproximadamente, y pues incluso lo pueden agarrar si ustedes llegan desde el aeropuerto o llegan así y no quieren desaprovechar el día, este es el tour ideal. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana, yo soy Damián y tenemos a este muchachito brincolín que está por ahí, que se llama Matías Damián completo para que se lo graben. Y pues nos dedicamos a ver este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues ya llegamos aquí al punto inicial, al punto donde se toman las motos, al punto donde la baby está súper emocionada porque ya saben que le gusta manejar este tipo de cosas de adrenalina. Sí, chavos, aquí vamos a tomar las motitos y con ellas nos vamos a ir hacia el Edén. Es un camino así entre la selva. Sí se ve un terreno así como, ¿cómo apropiado se puede decir? Como para hacer como, este ajá, tipo como de para cosas, estar así. ¿Qué tal? Ya saben que los recogen, hay puntos de encuentro. Aquí no los recogen directamente en su hotel, hay puntos de encuentro donde los pueden recoger. Ya dependiendo de donde ustedes estén hospedados, es el punto más cercano. Y aproximadamente como después de unos 30 minutos, llegamos aquí a este lugar. Chavos, y pues efectivamente ustedes tienen la opción de tener las motitos o sin motitos. Las motitos son ATVs y la otra actividad es canopy, o sea, es llegar allá al Edén. Si ustedes toman esta actividad, que también es opcional, puede ser simple o puede ser compuesta. Les piden solamente su licencia, obviamente que esté vigente. 1,000 pesos de depósito que les regresan al momento de que ya terminan su tour. Pueden ser las motos ya sea sencilla o doble. Sí, ese depósito ya saben que nada más es como garantía de que no haya ningún desperfecto o algo por el estilo. Entonces, sin ningún problema se lo regresan o igual una tarjeta de crédito como a ustedes se les facilite. Al llegar aquí, allá atrás hay baños, son totalmente gratis. Entonces, ¿pueden hacer esta actividad o no? ¿Son automáticas estas? Son semi-estándar. Entonces, se les va a hacer más fácil todo. La dinámica es esta. Va a ir un guía adelante, otro guía en medio trecho cuidándolos. Ese guía que va a ir siendo, va a ir cuidando las llantas, que se van a bajar de aire, que se van, cómo van manejando ustedes. ¿Cuánto dura el trayecto? ¿Manejando o es una hora? Depende de qué tan rápido se maneja. Como unos 20 minutos aproximadamente llegamos aquí a este lugar. Vean, aquí ya nos estacionamos todos. La verdad es que manejar la moto es algo súper, súper sencillo. Yo pensé que estaba mucho más difícil, pero no, es algo muy, muy sencillo. Y de hecho hasta uno siente adrenalina acá bien chido. Aquí ustedes se pueden tomar una foto porque la neta aquí se ve bien, bien chido. Chavos, aquí lo chido también es de que todos los muchachos siempre están al pendiente de todos ustedes. Eso está padre. Pero yo creo que a estas alturas ya nadie tiene miedo. Muchachos, bienvenidos todos acá en Opilede. Una hora para hacer lo que son 10 líneas y otra hora para nadar, comer y tomarse una bebida en la pileta de la cascada del Edén. Sí. Ahí está, no, estoy viendo la cámara. Ok, 4:20 aquí todos, por favor. Y aquí todos vamos a regresar todos juntos. Es importante que tomes la información aquí, es el frenado de tu tirolesa. Te voy a dar un locker, el locker es gratis. Tu llave siempre va a estar contigo en tu mano. Después de unos 20 minutos llegamos aquí. Esta es la siguiente actividad. Si ustedes no toman la actividad de los ATVs, los traen directamente para acá a seguir con el recorrido. Chavos, y pues aquí llegando, aquí hay una foto opcional. Yo me acuerdo aquí que tenía un... ¿Tienes una foto aquí con Matías, ¿verdad? Sí. Sí, entonces... Pero adentro yo me subí allá al... ¿Qué tal? Entonces llegan y aquí les toman la foto con el muchacho predator. Y esto como que es también un atractivo muy principal, tomarse la foto aquí con el muchacho este, el depredador. Porque déjenme decirles que aquí fue donde se filmó la película esa tan famosísima, esta. Ustedes pueden tomarse una foto aquí para el recuerdo. Estaría con todo ello. Chavos, y pues ya llegamos aquí al punto, yo creo que de lo más importante al llegar aquí es la cuestión de las tirolesas. Aquí ustedes llegan directamente como a una taquilla, se registran y pues ahí les preguntan si no tienen problemas cardíacos, asma, alguna operación reciente, ese tipo de situaciones que son las que impiden que puedan realizar la actividad. Si no tienen ninguna, entonces se registra y aquí les incluye todos los aditamentos para hacer la cuestión de las tirolesas, el casco, los arneses y todo. Pues este circuito es de tirolesas, tiene una duración
duración aproximada de 40 minutos más o menos, y durante el recorrido les van tomando algunas fotografías que son opcionales, ya al final ustedes las checan, si les gustan pueden comprarlas, si no les gustan no es ningún problema, no las pagan ni nada. Preguntamos del costo y una impresa está en 200 pesos y toda la carpetita, todas las que les toman, están en 600 pesos. Chavos, de todos modos aquí, si alguno no quiere ir a las tirolesas o algo por el estilo, también es opcional. Si no se sienten así como preparados o les da miedo o algo así, pues pueden optar por quedarse en las mesitas. Aparte de quedarse en las mesitas, bueno, de hecho las mesitas están como a un ladito del río y la cascada, entonces pueden bajar, refrescarse un ratito y quedarse también ahí en el restaurante, tomándose unas bebiditas, a lo mejor alguna comidita, un cevichito, algo así, y pues pasar ahí un ratito en lo que los demás hacen las tirolesas. Desde que llegamos aquí son aproximadamente como unas 2 horas más o menos, llegamos a las 2:10 y de aquí de este punto nos vamos a ir a las 4:20 dijo, ¿va? Entonces en total nos dan aquí 2 horas, nos dijeron que era una hora para hacer lo de las tirolesas y otra hora para bañarse, tomar alguna bebida o algo en el restaurante. Chavos, algo muy importante, cuando llegan aquí hay lockers, esos lockers son gratis para que ustedes puedan guardar aquí sus cositas, los que están abiertos pues los pueden usar aquí sin problema, aquí pueden dejar sus mochilas y todo eso, porque pues no podemos llevar ni GoPros, ni chamarras, ni mochilas, bueno chamarras no, ni mochilas, ni nada de ese tipo de cosas, entonces déjenlo aquí y ya está todo ok. Chavos, y pues antes de empezar les dan acá una, como una pequeña clase de cómo es que se deben de estirar, cómo se deben de tirar, ¿no? O algo así. Más bien cómo se deben frenar, porque tirarse cualquiera, pero frenarse es lo complicado. Entonces les dan como una clasecita previa para que aprendan y vean cómo está todo el movimiento acá. Chavos, y pues este es el área donde ustedes pueden nadar un ratito. Sí, tiene como poquita corriente, pero pues también está como bajito. Entonces aquí pueden durar una hora más o igual se pueden tomar allá una bebidita, como dijo la Babies, en el restaurante. Muy a gusto, muy contento. Ya de este lado ya no se puede porque sí, ya tiene mucha corriente. Pero en lo que cabe de este lado, sin ningún problema. Chavos, y pues ya terminamos aquí de comer y de verdad la comida está buena. Está buena. De hecho, nosotros quisimos comprar más como, dijimos, como una entradita, algo así, para no comer, no pedir así como que un platillo cada uno. Entonces pedimos una parrillada para las 9 personas que somos y nos alcanzó para comernos 2 taquitos cada uno y la verdad quedamos hasta satisfechos. Costó la parrillada 980 pesos, las bebidas están en 45 pesos, entonces para que más o menos se den una idea de los costos. Chavos, y pues llegamos aquí al último punto, que es el tequila testing. Aquí llegamos a un lugar donde nos van a mostrar como, bueno, nos platican un poquito del proceso de elaboración del tequila y nos dan a degustar algunos tequilas. Para aquellos amantes del tequila, se pueden tomar unos 10 tequilitas. Ay, sabe que como que no le agarré sabor de mi otro. Ah. Sí, aquí les dan a probar que de durazno, que de manzana, que de tamarindo, que el añejo, que el reposado, que el ultra reposado, que el mega ultra mega reposado y así, muchos tequilas. Aquí ustedes pueden comprar o no pueden comprar sin ningún problema. Y pues ya si ustedes quieren, ahí se echan un tequilita añejo a nuestra salud. Chavos, y pues por último nos traen aquí para que nos tomemos la foto en los famosísimos arcos de los cabos, en los famosísimos arcos de Puerto Vallarta. Y mientras se está coordinando el regreso hacia los hoteles. Entonces aquí, ya saben, tómense la foto. ¿Qué tal? Se ven súper, súper increíbles. Chavos, y pues efectivamente ya nos vuelven a dejar en el mismo lugar en el que lo recogieron. O por ahí, si ustedes quieren ir al centro, pues también los dejan ahí en el centro. Ya dependiendo de por donde pase el muchacho chofer. O los pueden dejar como lo más cercano que se pueda, dependiendo obviamente de la ruta que vaya agarrando. Ustedes dicen, ah, oiga, voy para tal lado. Les dice, ah, pues lo puedo dejar como por aquí. Chavos, y pues la pregunta más importante es, ¿cuánto cuesta este tour? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben que hay muchas modalidades de combo con ATV, sin ATVs, con tirolesas, sin tirolesas, con todo lo que ustedes quieran, ahí lo pueden combinar. Ya saben que tenemos no solamente este tour, sino tenemos todos los tours que hay aquí en Puerto Vallarta. Ya saben, Cancún, Los Cabos, Mazatlán, tenemos tours en Ciudad muchos de México lados. También, si a ustedes les da miedo la Ciudad de México, también tenemos allá. Aquí en la cajita de descripción, mi baby les deja los números de teléfonos de todos los chavagentes para que coticen con el que más confianza le tengan. Y pues ya saben también, si quieren ustedes todo incluido, desde el hotel hasta los tours, hasta los traslados, también por ahí mándenos un mensajillo. Ya tenemos nuestra agencia de viajes, Chavos Dos Viajes. Muchas gracias a todas las personas que ya han confiado en nosotros en todas sus vacaciones. Dan de lujo, namaste, y los queremos ver bien. Esperamos de verdad que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias, ya la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.